El sindicato de choferes, con su anexo, que es la escuela de capacitación, ha visto en los últimos tiempos mejorar la atención a nuestros estudiantes, o potenciales estudiantes, que es brindarles una capacitación técnica y práctica dentro de lo que es la licencia E, lo que requiere un vehículo de 20 toneladas o más para la licencia tipo E. Esto se ha visto como una obligación, ya que nuestros estudiantes de la licencia tipo E son los profesionales futuros que van a manejar los trailers, camiones y ómnibus, inclusive los trolleys en Cuenca, Quito, Guayaquil, en cualquier parte, y nosotros no hemos podido garantizar esa enseñanza sin un equipo de esa naturaleza. Es un 4180, sí, que nos viene con un motor 245 de 245 caballos de fuerza, que tiene 17 toneladas de arrastre, que viene con 8 cambios, 4 cambios delanteros y 4 cambios también, que nos viene con uñeta. Nuestro precio es de $48,990, sí, y tiene una garantía de 5 años sin límite de kilometrajes. Este vehículo entra a ser operativo desde este rato, ya que buscando habilitarnos con los equipos que tiene la institución, hemos estado enseñando a nuestros estudiantes con otro tipo de vehículo, pero tenemos ya en lista estudiantes que están dentro del proceso de capacitación noviembre 2023, junio 2024, es decir, desde el día lunes nuestros estudiantes podrán practicar en este equipo a fin de que ellos salgan plenamente habilitados y no solo plenamente habilitados en la práctica y no solo en teoría. Ahora ya existe el conductor, el maestro que va a estar al frente de esta unidad impartiendo conocimiento y obviamente cómo se debe operar este tipo de vehículos. Sí, la Agencia Nacional de Tránsito pide de que el instructor tiene que tener la licencia tipo E, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que estar actualizado y carnetizado. Tenemos dos funcionarios, dos compañeros transportistas que están habilitados para ello. Girón es uno de los primeros cantones de que adquiere ese tipo de vehículo, con grandes esfuerzos económicos a fin de mantener la imagen, darle el servicio técnico. Auguro de que los demás sindicatos de choferes hagan lo mismo. Son nuestros compañeros, somos del mismo grupo de trabajo, tenemos una mancomunidad donde estamos luchando por los requisitos y condiciones a nivel nacional para favorecer a nuestros estudiantes y futuros profesionales de la conducción, y que están plenamente invitados a que participen de esta formación técnica práctica a la licencia tipo E, obviamente en concordancia con la licencia tipo C.